encontramos en el antiguo llamado Colegio de Seixes, o sea, el museo, el Colegio San José de los Infantes, parte del. También está aquí la Plaza del Sagrario, la primera capilla, la primera parroquia que hubo en Guatemala, 1524, fue el Sagrario, y sigue estando todavía. Otra cosa interesante es de que durante la llamada Semana Trágica, en tiempo de Manuel Estrada Cabrera, aquí estuvieron presos, por así decirlo, en esa parte de la Plaza del Sagrario, y posteriormente fueron vapuleados por la gente allí en la Plaza Central. Hay de todo acá. Prácticamente estamos haciendo un video de improviso aquí porque venimos a hacer el reportaje de las catacumbas. Y pasamos y nos dieron autorización. Aquí hay una mujer que es monja, ¿verdad? Creo que es el personaje más como relevante de este museo. Sí. Este museo se encuentra a la par de la catedral. A donde antiguamente era el Colegio San José de los Infantes. Venga. Dicen de que asusta más el tema de luces y ocurren cosas así como extrañas. Sí, pero si se dan cuenta, no se siente como allá. No. Aquí se siente otro. Y además aquí puedo observar realmente cuáles eran las joyas de la iglesia desde que vinieron en 1524. O sea que esto lo trajeron prácticamente de la antigua Guatemala también. Y también de España, desde allá, desde que estaban en el Sunché y todo eso, hay muchas cosas acá. ¿El cuadro qué es, Cristian? Muy poco. Esta es la muerte de San José, es muy poco. Aquí era donde mencionaban en algún momento de que había como presencias, sí, y que asustaban, se apagaban las luces. Cuando estaba el Colegio de San José de los Infantes aquí, era una bombilla, entonces aquí eran bombillas de aquellas, y entonces las luces se iban, venían y tronaban, porque en ese entonces eran, se recuerda que las luces, los focos se encendían, es una cadena. Una cadenita, ajá. Y la cadena pegaba. Se movía. Ahí, se movía como que fuera un péndulo. Como que fuera péndulo y pegaba contra el foco. Ya. Y esta ya es la capilla. Sí, aquí hay dos capillas, de hecho. Bueno, aquí sobre todo es las pruebas de los estigmas que tuvo la madre Aicinena. Y ahora allá en Santa Teresa hay un museo destinado a ella. Específicamente, porque ella era de las carmelitas descalzas. ¿De qué año es ella, Carlos? Estamos hablando del siglo XIX. Estos son algunos de los... Aquí es donde puede empezar a ver Gilberto, mire. Que ella los hacía con su sangre, ¿verdad? Exactamente, cuando estaba en el éxtasis. Empezaba a ser símbolo de pasión. Hay un corazón, una cruz. Exactamente, en servilletas, en pañuelos, los hacía, vea, es su sangre. Esos son los estigmas de... Que hay unos documentos en catedral que mencionan que tuvo éxtasis delante de sacerdotes y todo, porque era lo que pedían, pero esto no salía a la luz. De arzobispo Casaus, delante de él, fue que ella empezó con los estigmas y no lo creían. Después vino gente como testigos y entonces ya quedó establecido de lo que padecía ella, lo mismo que padecía San Francisco de Asís, los estigmas. Los estigmas. ¿El cuerpo de ella en dónde está? Se supone que según está registrado, está ahí en Santa Teresa, pero por los terremotos del 17 y 18 se perdió del lugar donde está la tumba en sí. Solo se sabe que está allí en Santa Teresa. Se cree de que está donde está Jesús de las Misericordias, pero no han querido escarbar ahí todavía. No se sabe. Esos estigmas son como que fueran... Fíjese que... Son los símbolos de la... Exactamente, son los símbolos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La corona de espinas, los clavos, inclusive el costado también, y con esa sangre,
cuando estaba en el éxtasis, hacía figuras, vea, y también escribía dentro de lo mismo. Le ponían entonces pañuelos para evitar que se desangrara, y esa parte de los pañuelos es lo que vemos acá. Esta es la parte de la caja mortuoria. ¿Hubo algún cambio o por qué está aquí la...? No, esta es la celda. Esta es la celda. Aquí es la recreación de la celda donde estaba ella, que a pesar de ser de las familias acaudaladas, porque era aicinena, era así. Ella sí vivía realmente como tenía que vivir normalmente cualquiera de las, en este caso, las madres carmelitas descalzas. ¿Y esa sí era una máscara mortuaria? No, es una recreación de cómo era su celda, por eso se llamaba celda. Era así y prácticamente muy pequeña, así es como lo ven, así dormía en esa celda. Tiene que como que un metro y medio. Sí, sí, mucho. Cuatro de largo. Exacto. Mira, más decirle que hasta le recrearon los estigmas. Ahí están los estigmas, sí. De las manos. Y como era de la Orden del Carmen, tiene allí todo lo concerniente, el escapulario. Ahí todavía más estigmas. Y la parte de arriba, Gilberto, puede usted leer. Eso lo hizo cuando ella estaba en el éxtasis. Todo eso es su sangre y escribía solo por escribir, es decir, no pensaba lo que estaba escribiendo, sino lo escribía así. Sí, eso en el ámbito para normal tiene un nombre. Entonces uno cierra los ojos y de una vez y vea la letra. Que según también comentan en los expedientes que había, ella levitaba cuando fue el momento que le estaban pues probando de que ella tenía esto, pues levitaba. Por supuesto, cuando estaba en su celda, ahí era cuando se daba el fenómeno este de la levitación. ¿Por qué no la canonizan? Están en eso, en ese proceso están. Primero beatificarla y posteriormente ya canonizarla. Por eso son estas algunas de las pruebas para eso. Ya se inició hace tiempo la beatificación de ella. ¿Qué dice ahí, Cristian? Carlos, por favor, yo, interpretanos. Entonces, ay, Dios, no, sin lentes te quedo mal. Es que sí, cuesta un poquito de miedo. Dice, entonces subí. No, preguntó a Abraham, oí y contestó, sí, señor, y que... Carlos. Adiós, ya nos vemos, ¿eh? Todos estamos. Hemos llegado. Bueno, pero prometo que lo voy a poner a ustedes porque les pueden leer más. Tranquilos, yo ya no tengo batería, jóvenes. Vengan a este lugar. ¿En dónde está ubicado más o menos, Carlos? Estamos a la par de la Catedral Metropolitana, en la séptima avenida y octava calle. Se ingresa por la plazuela del Sagrario. Sí, ya no tengo más batería. Gracias, Carlos. Gracias, Cristian. La verdad, me encanta esto. Esto es otra cosa. Y vean, no les miento, no sé si se ve en la cámara. Sí, sí. Sí, es muy profundo. Es un lugar muy bonito, un museo muy bonito, con mucha historia. Y la verdad, me quedo impactado de todos los dibujos que ella hacía con... Cuando estaba en el éxtasis. Con su sangre, Es muy místico el lugar. Sí, completamente. Y sus ojos de ella, me imagino que ese es un retrato... Sí, sí. De ella. Es fiable. Sus ojos son como... Sí. Pero gracias a Carlos por contarnos la historia. Un gusto. Gracias, Cristian. Suscríbanse al canal, jóvenes. Los dejamos porque no hay mucha batería. Nos vemos en un video muy pronto. ¿Qué, 3 minutos?